Record. Oh, what's that? Okay, 1 minute. Okay. I think it's recording. Hey, Tanaya. Sí. Okay, a Robin y a Rachel, si pueden mostrar su imagen es mejor, porque así todos los niños nos vemos. Entonces, es una recomendación a Rachel y a Robin. Muy bien. Pues queremos agradecer a ver, voy a ver. I don't know yet. Okay. Okay. Estamos usando esta plataforma y todos somos nuevos en ella. Hi, Rachel. Entonces, pues queremos agradecer primero que nada a la Asociación Estatal de del Estado de Washington para Head Start and ECAP, en inglés es Washington State Association of Head Start and ECAP, por facilitarnos esta aplicación. Entonces, vamos a empezar. Esta va a ser un cuentacuentos interactivo en donde yo voy a hacer preguntas y voy a dar espacio para que ustedes puedan responder. ¿Listo? Pues vamos a empezar y vamos a empezar con una canción de bienvenida. ¿Ok? Vamos a empezar con una canción de bienvenida y todos nos vamos a poner de pie. Ándale, pónganse de pie. Esta canción vamos a saludarnos con las manos y con los pies. ¿Listo? Ok. Todos en parejas, todos vamos a bailar para el lado y para el otro con una libre deslizada. Y por favor, ay, por favor, espérenme, por favor. Esto de la tecnología no me ayudó mucho. Espérenme, por favor, y discúlpenme. Ok, vamos a empezar otra vez. Listo. Listo, vamos a saludarnos con las manos y con los pies. Con una mano nos saludamos, pero con una no nos sé. Con las dos manos nos saludamos. ¡Listo! Ahora, ¿te ha gustado si ya no te sientes? Pues vamos a ver con un pie. Con un piecito nos saludamos, pero con uno no nos sé. Con dos piecitos nos saludamos, hacemos ruido otra vez. ¡Listo! ¡Cuánto de ti otra vez! Y vamos a saludarnos con una mano. Con una mano nos saludamos, pero con una no nos ve. Con nuestros palos nos saludamos, hacemos vivo. ¡Listo! Otra vez nos vamos a acercar para saludarnos con los pies. ¡Listo! Con un piecito nos saludamos, pero con uno no nos ve. Un piecito nos saludamos, hacemos vivo otra vez. ¡Muy bien! Ok. Muy bien, listo. Ok. Listo, ahora sí vamos a leer nuestro primer. Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a leer un libro de pictogramas en donde yo voy a hacer preguntas y ustedes van a responder. ¿Listo? Ok. ¿Ya me notaron los
¿Qué son los pictogramas? ¿Quién sabe lo que es un pictograma? Mira, este es un pictograma. A ver. Ok. Aquí hay una imagen, ¿sí? Aquí es una. A ver, ¿qué letra es? M. M, muy bien. ¿Y aquí qué dice? M. Maricela. ¿Y esto qué es? Una mariposa. ¿Qué es? M, mariposa. Es un pictograma. ¿Okay? Aquí hay otro. Aquí dice. Dos. ¡Oh, muy bien! En español decimos dos. ¿Y esto qué es esto? ¿Qué es esto? Es nito. Ay, ¿qué hay más? Dos nitos. Hay dos nidos. Hay dos nitos. El árbol. El árbol. ¿Qué es? Hay dos nidos en el árbol. Muy bien. Entonces, vamos a leer un poema de. Este pictograma es un poema. Vamos a escuchar hoy solamente un poema. Este poema está escrito por Carlos Reviejo. Y estos dibujos tan chulos que ven aquí es un señor y... ¿A qué vemos? Planta arriba. Burro. Burro. ¿Cómo es el burro? ¿Cómo es el burro? Burro. A ver, ¿cómo se burro? Una, dos, tres. Cuando ustedes vean la imagen del burro, todos vamos a hacer como el burro. Y muy importante es la persona que lo publicó. Está publicado por Ediciones SM. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el poema. A ver. Platero y Juan Ramón. ¿Ven todos estos dibujos que están aquí? Cuando yo pregunte, cuando yo señale el dibujo, ustedes van a decir qué es lo que ven. ¿Listo? Este libro es, este poema es Platero y Juan Ramón. Moguer es un pueblo de... ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que casa? Sí, casa. Sí, sí, sí. Casas. Sí. ¡Casas! Pueblo es un sí. Moguer es un pueblo de casas blancas. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué es esto? Nubes. Ahí se está. ¿Dónde están las nubes? ¡Nubes! Sí, a ver, las nubes están en el mar, están en la tierra o están en el cielo. ¿Dónde están? ¡Cielo! 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 Moguer es un pueblo de casas blancas y cielo azul. Tiene, vamos a ver si adivinan qué es esto. A ver, por aquí, ¿qué es esto? Niñas. Dos niñas. Niñas, porque las niñas. Niñas.
se dan las uvas. Entonces, viñas y este es un árbol que da un fruto. ¿Ok? Es un fruto que es por fuera rojo y por dentro hay unas semillas que tú las abres y te las comes. Vas a ver, vamos a ver si adivinan. Este, ¿cómo se llama este? Empieza con G. De granada. Okay, este es un fruto que se da aquí en el estado de Washington. Vamos a ver si adivinan qué es. ¿Listo? A ver, ¿qué es lo que está aquí? Árbol. Árbol que da manzanas. ¿En este manzanas? Sí, es un árbol de manzanos. De allá arriba hay unos. Estos los ves muchos aquí también en el estado de Washington. Es un pino. Pino. Moguer, ese es el nombre del pueblo. Está cerca de, ¿qué es esto? Water. Agua, mar. Mar. El mar. Muy bien, está cerca del mar. ¿Cómo te acuerdas de esta lampanita? ¿Puedes decir you calle? Calle. I have a pan. Pan. Levanta la mano si te gusta el pan. ¿A quién le gusta el pan? ¿Pan? Y está recién salido del... ¡Horno! ¡Bien! Oye, ¿este horno se parece al que está en tu casa? ¿Tienes un horno así? Parece Este horno... Sí, son los hornos que hace muchos años. Entonces, a ver... ¿Cómo se llama este dibujo? ¿Qué quiere decir este dibujo? Morger. Es el nombre del pueblo. Morger es el pueblo de Juan Ramón Jiménez. Poeta que escribió Platero y yo. Y el burro que está aquí se llama Platero. ¿Puedes decir Platero? Platero. Rima Platero. Colorado. Platero. Oye, Platero. No puedo ver. Fruto. A ver, si yo te muestro este dibujo que no tiene nada de letras, nada de letras, ¿qué me puedes decir? ¿Qué quiere decir el dibujo? A ver, cuenta. ¿Qué quiere decir tu dibujo? Niños. ¿Y qué más hay? ¿Qué animal hay? Hola. Un burro. Hay un burro, ¿verdad? Los niños van corriendo detrás del burro. El burro. Y el burro lleva en su lomo. Hola. ¿Qué lleva en el lomo? ¿Qué lleva? Flores. ¿Y de qué color son las flores? Amarillas. Burro lleva en su lomo flores amarillas. Y los niños corren detrás de él. Muy bien, ¿listo? Ay, hola. Ok, vamos ahora a seguir con una canción. Vamos a seguir con una canción. ¿Listo? Ok. Como estuvimos leyendo un cuento de un burro, vamos a escuchar
Vamos a escuchar una canción del burro. ¿Listo? Todos de pie y vamos a bailar la canción del burro. ¿Listo? ¡Todos de pie! Adivinar qué animal es. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Todos así están listos? ¿Sí? Bueno. ¿Lista? ¿Listo? Sí. ¿Lista? Sí. ¿Lista? Muy bien. Soy un animal que tengo alas. ¿Listo? Levanta las alas. Levanta las alas y vuelo, y vuelo, y vuelo, y vuelo. Y digo, ¡piu, piu, 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 piu! No, digo, ¡tui! Vamos a ver, ¿qué será? Ahora, pájaro. ¿Un pájaro? Sí, a ver, ¿qué allá. ¿Qué vuela? ¿Qué? Mamá, no. Yo. Vuela allá afuera. Well, ¡pájaro! ¿Quién más dice que un pájaro? Pájaro. ¿Águila? ¿Será un pájaro? ¿Águila? ¿Un pollito? ¡Sí! ¡Es un pájaro! ¡Pájaro! ¡Muy bien! Es como una adivinanza. Pájaro. Pájaro. Ok, vamos a hacer el siguiente. Es un animal que le encanta jugar con el barro. ¿Sabes lo que es barro? Sí, a ver. ¡No! ¡Es el barro! ¡Es el barro! ¿Pero qué animal es? ¡Puerco! ¿Puerco? ¿Un puerco? ¿El barro es un puerco? ¡No! El barro es una combinación de... ¡Puerco! No, agua y tierra. Agua y tierra. En algunos lugares le dicen barro, en otros le dicen... ¡Puerquito! No, espérate. ¿Dices puerquito? A ver, ¿los demás qué opinan? ¿Le encanta jugar con el barro o el lodo? ¿Es qué es? ¿Cerdo? ¿No? ¡Cerdo! Ok, ¿qué otro nombre tiene el puerco? Cerdo. ¡Cerdo! ¿Qué otra cosa? ¡Marranito! ¡Marranito! ¡Puerco! ¿Qué más? ¡Pig! ¡Pig! ¡Muy bien! ¡Pig en inglés! ¿Y cómo es el puerco? ¿Cómo es el cerdo? ¿Cómo es el puerco? ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Es un cerdo! ¡Muy bien! A ver, ¿entiendes? Yo sabía. Vamos a ver el siguiente. Esta es una mascota. ¿Verdad? Es una mascota, ¿ok? Muchos los tienen en su casa. Lo puedes acariciar y luego, cuando está bien contento, esto es lo que hace. Se mueve, se da muchas vueltas, mueve su rabo y le hace... A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Perrito! ¡Pelo! ¡No! A ver, ¿estás listo? ¡Un perro! ¡Sí! ¡Es un perro! ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hice! ¡Perro! Muy bien. A
a ver si siguen adivinando. Lo siguiente es un animal que vive en el agua. Y también puede ser una mascota. La puedes tener en tu casa. Se desliza y hace glup, 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 glup. Vamos a ver qué es, qué es. ¿Qué es? Pesca. Pez. Pescal. Un pez. Un pez. Un pez. Un pez. Un pez. Levanta tu mano si en tu casa tienes un perro. ¿Qué tiene un perro? ¿Llevo un perro? ¿Tienes un perro? Dos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Un cachorrito! ¡Un cachorrito! ¿Tienes un pez en tu casa? ¡Camelo! ¿Quién tiene un pez? ¡Yo! 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 A ver, ¿quién tiene un cerdito en su casa? ¡Quisiera! A ver, ¿quién tiene un pájaro en su casa? Nosotros. ¡Lámenos árboles! ¡Lámenos árboles! Sí. ¡Usted, señora Marisela! ¡Yo también! ¡Cómo está! Muy bien. ¿Te dije? ¡Listo! A ver el siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿puedo ser una mascota? Soy de color... bueno, hay de muchos colores. Pero yo vivo... muy cerca al agua. ¿Listo? Y yo salto así y puedo decir ribbit, ribbit, ribbit. ¡Salta conmigo! A ver, todos a levantarse y a saltar. Ribbit, 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 ribbit. ¡Muy bien! A ver, vamos a ver. ¡Una lana! ¡Es una lana! ¡Es una rana! ¡Muy bien! ¡Es una rana! ¡Rana! ¡Oh! Este es un animal que probablemente viva en tu casa. Solamente si tienes un jardín grande, 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 o si vives muy cerca de un bosque. Su nombre empieza con la Z. ¿Listo? La Z. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, todos, ¿qué será? ¡Solo, solo! ¿Un zorro? A ver. ¡Sí, solo! ¡Sí, es un zorro! ¿Quién tiene cerca de un bosque? Mamina, mamina. No, ¿quién ha visto un zorro? ¿Yo he visto zorro? ¿No? ¿En el zoológico? ¿En el zoológico? ¡No! ¡En el zoológico! ¿Podemos ver al zorro por el zoológico? ¡Listo! ¡Muy bien! Jugaron muy bien el juego de las adivinanzas. Ahora vamos a bailar otra vez. ¿Estás listo para bailar? Vamos a ponernos de pie y vamos a bailar. Okay. Ay. Muy bien. Okay, en esta canción vas a buscar a tu pareja, ya sea a quien está contigo, tu mamá, tu papá o con tu hermanito. ¿Okay? Este se llama Tomaditos de la Mano en Pareja. ¿Estamos listos? Vamos a ponernos a bailar. Todos en parejas, todos vamos a bailar. Para la vuelta al otro con alegre deslizar. Saludamos con una y otra mano y hacemos movimiento y volvemos a empezar. ¡Cambio de pareja! ¡Ahora, cambio de pareja! Tomaditos en parejas, todos vamos a bailar. Para la vuelta
para el mundo con alegre deslizar. Saludamos con una y otra mano y hacemos solito y volvemos a empezar. Todos en parejas, todos vamos a bailar para el lado y para el uno con alegre deslizar. Saludamos con una y otra mano y hacemos bonito y volvemos a empezar. En parejas todos vamos a bailar para el lado y para el uno con alegre deslizar. Saludamos con una y otra mano y hacemos bonito y volvemos a empezar. ¡Cambio! En parejas todos vamos a bailar para el lado y para el uno con alegre deslizar. Saludamos con una y otra mano y hacemos bonito y volvemos a empezar. ¡Cambio! Unaditos en parejas, todos vamos a bailar para el lado y para el otro con alegre deslizar. Saludamos con una y otra mano y hacemos bonito y llegamos al final. ¡Muy bien! Muy bien, listo. Listo. Muy bien. ¿Quién bailó? Porque no los vi. ¿Quién bailó? Levanta tu mano si bailaste. Baila. A ver, Christopher, ¿con quién bailaste? Con mamá. Con tu mamá, Jennifer. Jennifer Lu, ¿con quién bailaste? Con papá, muy bien. A ver, Chanaya, ¿con quién bailó? Papá. A ver, Heik, ¿con quién bailó Heik? Camila, con mami, dile. Con mami. A ver, Sarita, ¿con quién bailó Sarita? Vente, mi amor. A ver, Gretchen, ¿con quién bailó Gretchen? Yo bailé con este. Who did you dance with? Oh, well, I could have danced with Megan, but she was playing Play-Doh. So we're going to dance to it afterwards. Okay. Mickey Mouse. Okay. Vamos a finalizar con una canción. ¿Otra canción? Vamos a finalizar con otra canción. ¿Listo? Ven. Yo no puedo ver. Lucha. Okay, antes de terminar, vamos a bailar otra canción que se llama Congelado. ¿Listo? Cuando tú escuchas la palabra congelado, te vas a quedar ahí detenido. Vas a bailar y es libre como tú quieras. Y cuando escuches la palabra congelado, te vas a quedar así todo congelado. Bailar en clase. Agárrame, ya no me estoy cayendo. A ver, pero todavía no han dicho congelado, ¿te acuerdas? Es la canción de la canción. ¿Listo? Ahora voy a mover la tableta y tú. ¿Verdad? Ok, listo. ¡Listo! ¡Párate a bailar! ¡Mueve las manos! ¡Mueve los brazos! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Y arriba! Te propongo un juego que no has jugado. Este juego te dejará encantado. Mueve tu cuerpo de lado a lado. Que baila tan alocado, pero al pasar te quedarás congelado. Pero
Te propongo un juego que no has jugado. Este juego te dejará encantado. Mueve el cuerpo de lado a lado. Baila que baila tan alocado. Pero al pasar tú te quedas blanco congelado. Pero al pasar tú te quedas atrás congelado. Y vamos a seguir diciendo adiós con nuestro cuerpo. ¿Listos? ¿Qué? Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. ¿Listo? ¿Puedo aplaudir? Puedo zapatear, puedo aplaudir, puedo zapatear. Adiós, adiós, hasta luego, adiós, 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 hasta luego, adiós. 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 Muy bien. Listo. Bueno. Les queremos decir gracias por haber participado hoy. Podemos ver a través de la pantalla. Adiós. Esperamos poder verlos la próxima semana. Se tienen que registrar. Van a ver el enlace ya sea en Facebook y van a ver el enlace, se tienen que registrar para poder entrar. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Espero que se estén pasando bien en casa. Un beso y un abrazo. Abrazo. Y un saludo. Muy bien. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, Sarita. Adiós, despídanse de todos sus amiguitos que están en la pantalla. ¿Quieren decirle adiós a sus amiguitos? ¿Listos? Adiós, Tiana. Adiós. ¿Podemos adiós? Adiós. 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 Adiós a todos. Adiós. Muchas gracias por participar. Gracias. Es tan bueno ver personas que no me quiero ir. Es difícil. Es tan bueno ver otras personas que no me quiero ir. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahorita, si quieren, ahorita pueden hablar con Okay, adiós a todos, gracias. Nos vemos la próxima semana. Sí, gracias. Adiós. Gracias.